A grabar. Bien. ¿Se recuerdan que ayer cuando les decía que hacíamos una adición o una sustracción con números decimales, nosotros teníamos que tener muy claro dónde íbamos a colocar el punto decimal? Porque los puntos decimales en la suma y en la resta siempre tenían que estar en la misma posición, ¿se recuerdan? Sí, muy bien. Ahora, en la multiplicación, la posición del punto no va a importar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo que multiplicar aquí 8.35 por 12.5, en la multiplicación no importa que los decimales tengan diferente cantidad. Vean, por ejemplo, este 8.35, ¿cuántos decimales tiene este 8.35? Dos. Dos. ¿Y este 12.5? Uno. ¿Se recuerdan que en la suma y en la resta nosotros le teníamos que agregar ceros al que tenía menos decimales para que los dos números tuvieran la misma cantidad de decimales? Sí. Muy bien. Pero en la multiplicación no es así. En la multiplicación no importa que los números no tengan la misma cantidad de decimales. En la multiplicación no le van a agregar ceros. ¿Estamos? En la multiplicación no se le agregan ceros. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí, teacher. Muy bien. En la multiplicación no le tienen que agregar nada a los números. En la multiplicación, así como les den los números, así los van a ubicar ustedes en su cuadrícula. Y aquí, niños, en la multiplicación, no le van a poner un cuadrito al punto para que el punto esté aparte. No. Aquí en la multiplicación, no. No es como la suma y la resta. Pero por eso les digo, la multiplicación va a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Que en la suma ustedes agarraban el punto y lo ponían en el mismo cuadrito, ¿verdad? Uno abajo del otro. Pero en la multiplicación no importa. En la multiplicación no importa dónde esté el punto. ¿Por qué no importa? Porque al momento de hacer una multiplicación con decimales, yo voy a hacer de cuentas como que el punto no existiera. Lo voy a ignorar, ¿sí? Cuando hagamos una multiplicación con números decimales, vamos a hacer de cuentas que el punto no existe. Lo vamos a ignorar. Entonces, prácticamente, niños, y aquí nosotros tenemos los números 8.35 por 12.5. Para resolver esta multiplicación con decimales, voy a copiar el número tal y como está. El punto lo voy a copiar atrás de la unidad, pero no le voy a dedicar un cuadrito aparte al punto, así como hacíamos en la suma y en la resta. Y aquí no va a importar que el punto vaya uno en un lado y el otro vaya del otro lado. Miren, aquí este punto no está en la misma columna que este. En la multiplicación no importa que el punto no esté en la misma columna, ¿sí? No es como la suma y la resta. Y entonces al momento de hacer ustedes la multiplicación con decimales, van a hacer de cuentas como que el punto no existiera. Van a hacer una multiplicación normal. Prácticamente aquí estarían multiplicando ustedes 835 por 125. Ahorita van a hacer de cuentas que los puntos no existen, ¿sí? Ignórenlos. Van a hacer como que no existieran, como que no estuvieran ahí, y van a hacer su multiplicación normal, ¿sí? Vamos a ver. Ay, sí, Rebequita, lo dejaste aquí. Vaya, copia ahorita para mientras en una hojita, entonces, Rebequita. Ok. Después ya solo la pegamos en tu cuaderno el lunes que vengas. Muy bien. Emanuel, ¿cuál es tu pregunta? Y aquí ya sería lo mismo que la multiplicación normal de dejando los espacios, ¿no? Exacto, sí. Emanuel. Ahorita vas a hacer una multiplicación normal. Por eso les digo, la multiplicación con números decimales es el mismo procedimiento que ustedes hacen para la multiplicación normal, ¿sí? No va a cambiar nada. Entonces acá, ustedes van a hacer una multiplicación común y corriente. ¿Cuánto sería 5 por 5? 25. Se pone 5 y llevo 2. 3 por 2, 5 por 3. 2, 8. 8. No, 5 por 3. 5 por 3, 15 más 2. 17. 17. ¿Y yo no sé de dónde se están sacando el 8? Recuérdense que hay que multiplicar primero este de acá, después este de acá y de último este de acá. Entonces ahorita estamos con este. 5 por 5, 25. Coloco el 5 y llevo 2. 5 por 3, 15. Más 2 que llevábamos, 17. Coloco el 7 y llevo 1. ¿Sí? 5 por 8, 40, 41. 1, 41. Muy bien. Entonces, sí, mi segunda duda era que si al final de la multiplicación se va a poner el punto decimal o ya no. Sí. Pero ahorita, mientras estén haciendo el procedimiento, no van a tomar en cuenta el punto, Manuel. Eso es hasta el final, ¿sí?
Ahora, niños, que ya terminé de multiplicar con el 5, tengo que multiplicar con el 2. Pero antes de multiplicar con el 2, ¿qué tengo que hacer aquí en la respuesta? Dejar un espacio. Dejar un espacio. Muy bien. Dejamos un espacio acá. Y entonces ahora empezamos a multiplicar con el 2. Ahí se recuerdan que este punto ahorita no existe. 2 por 5. 2 por 5, 10. 10, coloco el 0 y llevo 1. 2 por 3. 6. Más 6. 6 más 1. 7. 7. 2 por 8. 2 por 8, 16. 16. Muy 16. Bien. Ya terminé de multiplicar también con el número 2. Ahora hay que dejar el espacio. Muy bien, voy a empezar a multiplicar con el 1, pero ahora ya no voy a dejar solo un espacio, sino que ahora tengo que dejar 2. 2. Muy bien. 2 espacios. Y ahora empezamos a multiplicar con el 1. 1 por 5. 5. 5. 1 por 3. 3. 3. 1 por 8. 8. 8. Muy bien. Ya que terminé de multiplicar, tengo que sumar mis respuestas. Entonces sumemos las respuestas para ver cuál es el resultado. Bajamos el 5 y el 7. Muy bien, bajamos el 5 porque no hay nada con qué sumarlo. El 7 más 0 también me da 7. Muy bien. 1 más 7 más 5, ¿cuánto me da? 1 más 7, 5, 8. 8 más 5. 13. 13. Muy bien. Coloco el 3. Llevamos 1. Ahí se recuerdan. Llevamos 1. 4 más 6. ¿Cuánto es? Creo que 10. 10. Más 3. 13. Más 1 que llevábamos. 14. 14. 14. Coloco el 4 y llevamos 1. 1 más 8. 9. 9. 9. Que llevábamos. 10. 10. Ahora quiero que pongan mucha atención, niños. Ya tengo el resultado de mi multiplicación, pero ¿se recuerdan que al principio los dos factores que estaba multiplicando tenían un punto decimal, verdad? ¿Se recuerdan? Sí. Tienen un punto decimal. Entonces, ustedes deben colocarle el punto decimal a la respuesta, pero ¿dónde le van a colocar el punto decimal a la respuesta? Va a depender de cuántos decimales tenga cada uno de los factores que ustedes multiplicaron. Entonces, por último, ya cuando tengan la respuesta de su multiplicación, van a hacer esto. En primer lugar, van a contar cuántos decimales tiene el primer factor, el primer número que multiplicaron. Dos. ¿Cuántos decimales tiene? Dos. Y lo van a anotar aquí a la par. Miren, dos. Más. ¿Cuántos decimales tiene el segundo factor que está aquí? Uno. Uno. Muy bien. Entonces van a sumar la cantidad de decimales que tiene el primer factor más la cantidad de decimales que tiene el segundo. Tres. Dos más uno me va a dar. Tres. Eso quiere decir que su número, su respuesta tiene que llevar tres decimales. Entonces van a contar de derecha a izquierda tres números y después de haber contado esos tres números van a colocar el decimal de 150. Que hay 1, 2 y 3. Estos tres números tienen que ser decimales. Entonces el punto lo voy a colocar aquí, miren. Para que mi respuesta ya lleve los tres decimales que me está pidiendo a mí la operación. Miren, tres decimales porque aquí la suma me dio 3. Entonces aquí tengo que tener tres decimales. Si la suma me hubiera dado 2, ¿cuántos decimales tenía que poner aquí en la respuesta nada más? 2. ¿Sí? Entonces, niños, esta suma es la que les va a decir dónde va a ir el punto, la respuesta, ¿sí? Eso es que el punto lo coloqué yo acá, porque atrás del punto aquí la suma me dice que tienen que ir tres números después del punto. Por eso es que puse el punto hasta acá. ¿Sí, Sarita? Pero ¿de dónde saca el 2 y el 1? Sarita, es lo que les acabo de decir. ¿Cuántos decimales tiene el primer número? 2. 2. ¿Sí? ¿Cuántos decimales tiene el segundo número? 1. Ah, entonces, es que yo pensé que le estaba dando al 12 de una vez. No, mira pues Sarita, tú este 2 y este 1 yo lo saqué de la cantidad de decimales que tiene cada factor. Entonces el primer factor tiene 2 decimales, por eso coloqué aquí el 2. Y el segundo solo tiene 1 decimal, entonces coloqué el 1 acá. Entonces se suman los decimales que tiene el primero más los decimales que tiene el segundo y ese es el total de decimales que tiene que llevar tu respuesta. Entonces como 2 más 1 me da 3, por eso es que la respuesta lleva 3 decimales. Ah,
¿Ya? Buen día, teacher. Gracias. ¿Está bien, Sarita? Teacher, yo estaba a punto de levantar la mano por la misma pregunta de Sarita. Espérame, solo Randy dice, teacher, ¿y qué pasa si el 8.35 y el 12.5 en sus decimales es más grande que la respuesta? O sea, que llevara muchos decimales, decís, Randy, que la sí, suma teacher, de los decimales la respuesta era 7. Chiquita. Mira pues, Randy, si por ejemplo la suma me hubiera dado 6, yo aquí tengo 6 números cabal, mira, entonces aquí tendrías que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, el punto iría antes de estos números que colocaste en la respuesta. Pero como no hay ningún número que esté antes del punto, le tendrías que agregar un cero nada más, ya para que se queden los 6 decimales. O sea que si el 6 se volviera un 8, solo le agrego más ceros. Le agregas más ceros, Randy, exacto, para completar la cantidad de decimales que sea necesaria. Ah, bueno, teacher, esa era mi duda. Sí, Randy, muy buena pregunta. Siempre que les hagan falta decimales, ya saben que tienen que agregar el número cero, Randy. Siempre, en cualquier operación. ¿Sí? Muy bien. Vamos, niños, con otro ejemplo. Vamos a colocar ahora el número 7.56 por 0.335. ¿Sí? 7.56 por 0.345. Siempre, niños, en la multiplicación, coloquen el número que tiene más cifras en la parte de arriba y coloquen el número que tiene menos cifras en la parte de abajo. Así les toca multiplicar menos veces. En este caso, ¿cuántas cifras tiene este número? 3. 3. ¿Y este? 4. 4. ¿Entonces cuál vamos a colocar arriba? El 0.345. Muy bien. Coloquen el que tiene más cifras siempre en la parte de arriba. Ajá, porque si ustedes colocan el que tiene más cifras en la parte de arriba, les va a tocar multiplicar menos veces. En cambio, si colocan el que tiene más cifras en la parte de abajo, les va a tocar hacer más multiplicaciones, ¿sí? Entonces, el que tiene más cifras en este caso es el 0.345 porque tiene 4 cifras. Y el 7.56 solo tiene 3. ¿Sí? 3. Muy bien. ¿La multiplicación importa que el punto vaya en el mismo lugar o no? No. No importa, ¿verdad? Muy bien. En la multiplicación no importa que el punto vaya en el mismo lugar o no vaya en el mismo lugar. Aquí no es importante, ¿sí? Solo en la suma y en la resta. Y se recuerda, en la suma y en la resta sí es sumamente importante que el punto vaya abajo del otro punto, ¿sí? Pero en la multiplicación no. Entonces, niños, hagamos esta multiplicación ahorita como una multiplicación normal. Ahorita el punto no existe. Prácticamente estamos multiplicando 345 por 756. Entonces, ¿con qué número voy a empezar a multiplicar? Con el 6. ¿El 6? Con el 6. ¿6 por 5? 30. 30. 30. Llevo 6. 6 por 4. 20. 20. No. 24 más 3. 24 más 3. 27. Coloco el 7 y llevo 2. Ah, sí, cierto. 6 por 3. 6 por 3, 18. 18 más 2, 20. 19. Coloco el 0 y llevo 2. Llevo 2. 6 por 0. 0. 0. 2. 2. Muy bien. Ahora tenemos que multiplicar con el número que sigue después de 6. ¿Qué número sigue después de 6? El 5. Pero antes de empezar a multiplicar, ¿qué tengo que hacer en la respuesta? Dejar un espacio. Dejamos un espacio, muy bien. Y ahora sí empezamos a multiplicar con el 5. ¿5 por 5? 25. 25. Coloco el 5 y llevo 2. ¿5 por 4? 4 son 20. 22. 22. 22. 22. Coloco el 2 y llevo 2. 5 por 3. 15. 15. 17. 17. Coloco el 7 y llevo 1. 5 por 0. 5 por 0. 0 y 0. Más 1 es 1. 1. Ahora tengo que empezar a multiplicar con el 7, que es el número que sigue. Pero antes de multiplicar con el 7, debo dejar 2 espacios. Otro ahora espacio. Muy bien. Ahora multiplicamos con el 7. 7 por 5.
35. 35. Coloco el 5 y llevo 3. 7 por 4. 28. 28 más 3 que llevábamos. 28, 23, 30. 31. 31. Bien, coloco el 1 y llevo 3. 7 por 3. 21. 21. 4. 24. 24. Coloco el 4 y llevo 2. 2 por 0. 0. 0. Más 2. 2. 2. Muy bien. Ya que tenemos ahora, niños, estas respuestas completas, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sumar únicamente las respuestas de la multiplicación que nos quedaron. Sumamos entonces, y aquí sería 0 más nada, 0. 0. 7 más 5. 12. 12. Coloco el 2 y llevo 1. 2 más 5. 7. Más 1, 8. 8. Muy bien. 2 más 7. ¿Cuánto es 2 más 7? 9. Más 1. 10. 10. Coloco el 0. Llevamos 1. 5 más 4. 5, 6. 5, 6. Entonces. Dos, debe... lo bajamos. Ya, ya ahora sí, niños. 3 más 2. Muy ahora bien, tenemos que ver cuántos decimales tiene cada uno de nuestros números. El primer factor tiene 3. Y 1, 2, 5. Y el segundo factor tiene 2. 3 más 2 me da 5. 5. Quiere decir que mi respuesta debe llevar 5 decimales, o sea, el punto tiene que estar antes de 5 números. Entonces contamos de derecha a izquierda. 1, 2, 3. Lo ponemos 4, en medio del 6 y el 2. Muy bien. En medio del 6 y 2. En medio del 2 y el 6. Excelente, para que tenga 5 decimales la respuesta. Muy bien, niños. Excelente. Creo que ya entendieron muy bien. Así que vamos a hacer un ejercicio. Sí, sobre ahora déjenos hacer. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio. Así que escriban como título en su cuaderno, por favor, ejercicio. Sí, Chichi, solo que yo este tema no lo puse de subtítulo porque después de hacerlo de la suma y de resta, lo puse a la parte. Está por bien. Por eso lo puse en una hoja diferente, Chichi. Está bien, no hay bien, problema. Chichi. Exercise. ¿Ya todos colocaron ejercicio como título? Sí, Chichi. Sí. Entonces, niños, en este ejercicio yo les voy a colocar 5 multiplicaciones y ustedes deben resolverlas, ¿sí? Yo ya se las voy a dar aquí ubicadas, entonces ustedes solo deben resolver las multiplicaciones y colocarme la respuesta por el chat, ¿sí? Me van a ir colocando la respuesta por el chat. Aquí tienen la primera, la segunda va a ser... Les estoy poniendo pequeñas al principio. Niños, así como en esta, miren, quiero que todos miren esta, ya la vieron, la de 5.4 por 3. Aquí se hace igual, ¿oyeron? O sea, suman. Si este tiene un decimal, este 3, ¿cuántos decimales tiene? Cero. Cero. 1 más 0, ¿cuántos decimales tiene que llevar la respuesta? 0. No, 1 más 0, 1 más 0. 1 más 0. 1. 1. Cuando el número no tenga decimales, igualmente ustedes lo ponen como que tiene 0 decimales. Entonces al sumarlo, les va a quedar la misma cantidad de decimales que tenía el primer factor. Teacher, hoy nos va a dejar tarea. Si no termina. Ah, bien, unas páginas, Isa. Oh. Y hoy sí. Es ya lo último. ¿Y por qué no las hacemos? Bueno, mi teacher, ¿por qué casi ya no estamos haciendo páginas aquí en clase, teacher? Porque necesitábamos ver estos dos últimos temas, Isa. Eran muy importantes. Entonces, por estar haciendo las páginas, no teníamos tiempo de ver estos últimos temas. Sí, puedes subir para copiar. Muy bien. Esas 5 les quedan, niños, ahorita. De ejercicio. En el recreo voy a hacer las páginas porque yo si no quiero llevar tarea. Muy bien, muy bien.
Teacher, ¿qué páginas son? La 226 y 227 les van a quedar hoy de tarea. Ah, no. Espérense, vamos a ver. Sí, 226 y 227 les quedan de tarea. Dice, yo creo que usted es casi el único que nos deja tarea los viernes con la mis de expresión. Yo nunca les dejo tarea. Hoy porque necesito... Solo hoy. Solo hoy dejo tarea, y ayer. 226 y 227, ¿verdad? Ajá. A ver. Usted casi siempre nos deja terminar las tareas, las cosas. Y yo casi siempre hago aquí todas las páginas, pero ahorita como me urgía darles estos temas porque son bien importantes, por eso les dejo las páginas de tarea. Ay. Teacher, en mi sorpresa venía un borrador de hamburguesa y me salvó la vida. ¿Ah, sí? Teacher, la 226 y 227. Ajá, 226 y 227, esas dos les quedan. Teacher, ya le envié la respuesta de la primera en el chat. Ah, ya la tienen, muy bien. No me había fijado, lo siento. 5, 10, 15, 20, 20, 20, 20, 20. Espérenme, pues ahorita la miramos. De una vez. A ver, la primera es... Muy bien, Eli. Esa es la primera. Teacher, 200. Ahorita le envió esa respuesta a la primera. Muy bien. ¿Qué ibas a decir, Pamela? El teacher, 200, ¿qué? De las páginas. 226 y 227. Ok. Elía mandó la segunda también. El teacher es bien rápido, Eli. Sí, ya me di cuenta que el fuerte de Eli son las multiplicaciones. Muy bien, Eli. Respuesta correcta. Teacher, es de que a mí de chiquita, como yo estaba en un colegio que se llamaba Comisión Guatemalteco, ahí sí eran bien duros, teacher, desde... yo creo que desde kinder ya nos estaban enseñando más o menos cómo multiplicar. Así. Sí, teacher, es de que ese colegio era solo... Se le cortó a Isa. Se quedó mudo el micrófono, Isa. Sarita, tú también no se oye. No, teacher. Ahí está. Yo estuve con ella. Y desde pre-kinder como que ya no estaban enseñando a leer. ¿Ah, sí? Sí. Sí, teacher, es de que ese colegio sí era duro. A veces hasta a mí me daba miedo. Y como vivíamos lejos, teacher, entonces desde la... 3 de la madrugada me tenía que levantar, o de milagro 4. Sí, te tocaba bien duro, entonces. Brian, tu respuesta de la primera está correcta, muy bien. Randy, también está correcta tu respuesta de la primera. Eli ya me mandó la tercera también. Emanuel, la primera está correcta. Ahorita te digo la tercera, Eli. Bueno, dicho. Sí, Eli, muy bien, está correcta. La primera, muy bien, Santi, la primera está correcta. Muy bien, Emanuel, la segunda está correcta. Teacher, ahorita le voy a enviar la respuesta, solo que tal vez no se mire tan pegado al número, teacher, del punto. Está bien, está bien. Vamos a ver, aquí tenemos
a Randy y a Santi la segunda. Sí, Randy y Santi, la segunda está correcta. Brian, el punto de la segunda lo colocaste mal, Brian. Tenés que contar cuántos decimales hay. Estás poniendo dos decimales, pero yo aquí solo miro uno. ¿Sí? Ahí se recuerdan contar bien, bien cuántos decimales son. Isa, la primera está bien. Naomi, la primera está bien. Sí, Karen, una de las que hicimos juntos, se me fue la onda y lo puse muy pegado a otra multiplicación. Y ¿quién puede? ¿Quieres la tercera la que le acabo de decir? Muy bien. Fernando, hay que revisar el último número de la primera y no le colocaste el punto. Sí, hay que recordar de colocarle el punto. Dicho solo una cosa, fíjese que la segunda agarré 5.4 por 3. Ajá. So, esa la agarré como segunda, solo para que... No... Ah, sí, esa es la segunda. Ok, teacher, es que dije, no están haciendo así la segunda. No, vamos haciéndolo horizontal. Vean, pues, Emanuel, la tercera está correcta. David, tu respuesta de la primera está bien, pero no le pusiste punto. Le tienes que agregar el punto, ahí te recordás. Briana, la primera está correcta. Randy, la tercera está correcta, muy bien. Desde que dice que no me estoy convenciendo de ese punto. Ahí viene, me convencí. Ahorita lo envié a la segunda, teacher. Muy bien. Yo creo que la segunda todos los tenemos buenos, teacher. Ahí se recuerdan todos de mandarme la foto del ejercicio, ¿sí? No se les va a olvidar por nada del mundo. Sí, teacher, está bien, teacher, la segunda. Ahorita la miro. Vamos a ver. Yo envié la primera. Ahorita miro. Randy, la tercera está bien. David, la primera, ahora sí, con el punto, ahora sí. Isabela, la segunda está bien. Sarita, la primera está bien, pero no le puse. Pero le falta el punto, sí, teacher. Ajá. Y Santiago, la tercera está bien. Sí, pero a mí me están gustando esta manera de multiplicarlas, sumarlas. Dicho, también se pueden dividir. Los decimales, sí. Qué bueno, teacher, ¿cuándo vamos a hacer eso? Que yo ya me puse ansiosa. No sé si nos llegará a dar tiempo todavía a verlo el lunes, porque el lunes todavía tenemos clases. Entonces, tal vez sí todavía nos dé tiempo de verlo el lunes. Si el lunes hacemos repaso en el cuaderno, sí, ya no puede ser. Tener hojas. Ah, ya no tienen hojas. No, teacher, esta es mi última hoja, la voy a usar. Hola, pero bien, te llegó el cuaderno. Yo ya tengo como cuatro. Cuatro todavía. Sarita, ahora sí está bien. Dicho, yo tengo un montón porque son tres. Este es mi tercer cuaderno de matemáticas, teacher. ¿Ya vas por el tercero? Sí, teacher. A la gran. Teacher, yo el de informática. Yo año por el cuarto. ¿Cómo ya? Por el cuarto, ya. La segunda se regalaba. ¿Qué manda, David? Es que no se te entiende. Sí, Fernando, sí puedo decir. Te lo voy a asumir. El I, la número 4, sí hay que componerla. 8. Ah, sí, que ahorita estoy bien. La número 4, sí. Aquí. Daira, la primera está bien. David, no, David, la segunda sí hay que componerla. Dicho, ahorita le voy a enviar la tercera. Está bien. Naomi, la segunda está bien. Y Emanuel, hay que componer la número 4 también. Sí.
Sarita, ¿contaste bien dónde va el punto en la segunda? ¿Cuántos decimales tiene el primer número, Sarita? Listo, teacher. Muy bien. Elil, ahora sí está bien la cuarta. Isa, la tercera está bien. Gracias, teacher. Y Brianna, la segunda está bien. Sí, David, solo que en la respuesta de la segunda tenés un número que está mal. Creo que no sumaste el que llevabas. Revisa bien, vas a ver. Brian, la segunda, no queda así. Sarita, ahora sí está bien puesto el punto en la segunda, muy bien. Daira, en la segunda te comiste un número. Sí, David, ahora sí. Ahora yo voy por la cuarta, teacher. Muy bien. Teacher, puedo ir acá. ¿Sí? Teacher, y se quedó grabado. ¿Cómo? Se quedó grabado. O sea, que está grabando. Ah, sí, sí estoy grabando. Ah, bueno, teacher. Ajá. Daira, muy bien, Daira. Esa es la respuesta correcta.